Por haber enfrentado en un evento público al alcalde de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima, se desató una campaña de violencia en contra de la odontóloga Ana Gabriela Martínez Hernández. En redes circula una imagen de ella durmiendo en un consultorio cuando prestaba sus servicios al ayuntamiento antes de ser despedida. Ella acusa que se trata de un acto orquestado por el presidente. Hola, Chunquito. Buen día. Espero que estés bien. El motivo de mi mensaje es porque quiero ver si me puedes vender una caja de guantes de Ambider talla chica. Es para mi consulta privada. Te la voy a pagar a ti, pero la necesito para hoy antes de las 3 de la tarde. Porfa, contesta mi mensaje de voz. En un video publicado por el ayuntamiento, Carlos Albores aseguró que la despidieron del DIF por actos de corrupción, por haber solicitado esos guantes como consta en el video que circula. Y de un audio con la voz de esta persona solicitando comprarle al coordinador de salud material que es propiedad de todos los ciudadanos para el servicio de su consultorio particular, es decir, un acto de corrupción. No obstante, ella aclaró que solicitó el material para atender a una persona, el cual sería devuelto. El audio que circula sobre donde sale el enfermero Toñito, que es el encargado de salud, es el director de salud, esa vez yo le mandé un audio diciéndole que si por casualidad no tenían ellos una caja de guantes, que si me hacían favor de vendérmela o de prestármela, pero yo lo iba a reintegrar, lo iba a regresar nuevamente, porque yo tenía un paciente. Ana Gabriela Martínez indicó que a ella la despidieron realmente por enfrentar largas jornadas cuando realizaban brigadas comunitarias y acusó maltratos en su centro de trabajo por parte de la presidenta del DIF, lo cual denunció. Yo empecé a postear en el grupo del DIF imágenes de violencia del trabajo, de que no tenía por qué hacer violencia en el trabajo. Entonces, siento que eso no le pareció a ella. En el grupo interno que teníamos de trabajo diría, esta me va a traer problemas y mejor la corro y ya. La acusación que la mujer hizo de no pagarle 300 tamales se desprende de que en campaña se los solicitaron y nunca se los pagaron. Sin embargo, obtuvo un trabajo del cual ya fue echada. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.